Buenas tardes, amigos. Los invito a hacer un recorrido por la parte de atrás de la casa para que vean en qué estoy trabajando. En este caso, aquí estoy preparando mi fertilizante y mi compost a partir de la madera molida. He tenido la suerte de resolver ayer, en el día de ayer, un camión, y hoy me trajeron otro más que después se lo voy a mostrar. Quiero mostrarles que yo eché anteriormente, ya está casi casi descompuesto. Esta es la forma de preparar mi compost y mi humus, fertilizante orgánico muy bueno. Entonces, seguimos por aquí. Voy a mostrarle mi arbolito de níspero. Aquí tengo mis dos árboles. Uno aquí, otro allí. Mi planta de plátano indio. Mi planta de plátano macho. Mis cañas. He sembrado caña allí, caña roja, que me parece que es más difícil. Aquí tengo la blanca. Todo esto aquí, todo este terreno lo voy a llenar de madera molida. Aquí tengo, compré ayer espárrago. Es un tipo, sembré aquí espárrago. Y sembré espárrago aquí también. Le puse ese metal a saber la zona donde está sembrado. Aquí tengo mi arbolito de chirimoya peruana, que viene muy lento. Por aquí tengo mi arbolito de lama. Pueden observar el tamaño que tiene. Aquí sembré una otra postura más de lama días atrás. Estoy esperando que retoñe. Por aquí sigo con la caña. Caña. Y aquí empecé a echar ya la madera molida. Todo esto aquí lo voy a llenar de madera molida. Todo. Aquí sembré caña. Todo esto que ustedes ven ahí es caña que sembré. A mí me gusta el guarapo, caballero. Cubano, en fin. Aquí tengo una matica de limón. Espero que me mejore mucho ahora con la madera molida. Aquí tengo la otra planta de hilama que sembré. Vamos a venir aquí para mostrarle algo que tengo aquí. Esto lo hice experimentalmente, que miren lo que me he tropezado. ¿Qué, señora papa? ¿Y qué otra? Esta rama la partí el otro día. Pero miren, aquí está de donde yo lo sembré. Pero miren la papa que viene ahí, la papa que tengo aquí. Y la rama se me está cayendo para acá. Me parece que esto está ya para cosechar ya. Está bien grande. Pero bien, bien grande. Aquí tengo más caña. Allí sembré pepino que no se me ha desarrollado bien, independientemente que le puse agua. Planté una semilla de pepino ahí. No veo que haya mejorado. Aquí tengo menta. Se me está cogiendo todo el terreno. Seguimos. Aquí tengo, me estaba retoñando, ya me germinó pepino que sembré. La calabacita va mejorando. Ya corté la calabacita que se me enseñó el otro día. Semillero que tengo de tomate. Pueden ver las posturitas.
muchas me han salido, la semilla se ha corrido con el agua y me están haciendo afuera. Aquí tengo melón que sembré, que me están haciendo. Seguimos, el pepino este me está creciendo. Los tomaticos negros estos. De lo más bonito, aquí tengo un semillero de tomate, que ya germinó ya. Aquí tengo sembrado habichuela. Mírenlo aquí. Este yo lo sembré el año pasado. No finitica, este engorda. Aquí, estas son las dos primeras vainas que me dio. Yo siempre las primeras vainas las dejo para semillas. Para que no. Ustedes pueden ver que lo largo que son. Son muy ricas estas habichuelas. Vamos a seguir. Y aquí pueden ver la cantidad de madera que me trajeron. Esto que ustedes ven aquí fue la palma de ayer. Ya me quedaba poquito. Y me trajeron. Esto sí es más madera que palma. Y por lo menos tengo para 3 días de trabajo. A pasarla para allá atrás. De aquí yo saco el compost mío. Directo en la tierra, directo con las plantas. No todo el mundo tiene la posibilidad de tener esto. Y yo que la tengo, la estoy aprovechando. Bueno, amigos, muchas gracias a todos que me han seguido hasta el final. Como siempre digo, hasta un próximo video. Bye.